¡Hola a todos! Bienvenidos a esta tercera y última parte para terminar a este novio junco Si aún no ha visto los vídeos anteriores en la descripción de este tutorial estaré compartiendo todititos los enlaces porque ya hicimos a la novia y en esta parte vamos a completar al novio Así que todos los enlaces usted los puede ver en la descripción de este vídeo. En este tutorial te enseñaré a realizar el cabello y también el detalle de las cejas del rostro. Así que si estás listo, continuemos. Bordemos los ojitos y para ello estaré utilizando una hebra del mismo color que decidamos utilizar para el cabello, ¿ok? En mi caso es este color el tabaco claro. Entonces, bien sencillo el bordado de estos ojitos, preste atención y sí que lo va a lograr. ¿Dónde he colocado estos alfileres? Voy a extraerlos un poquito para que usted pueda ver mejor. Voy a señalarle con otra aguja. Vea, una ronda por encima del ojito y vamos a colocarle un punto después de donde termina este ojito hacia adentro. Ahí pinchamos el alfiler. Luego, para el siguiente alfiler, vamos a contar cinco puntitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Después de cinco puntitos, ahí inserta el segundo alfiler. Y el tercero es una ronda más abajo, o sea, que coincida en donde termina el ojito, pero con dos puntos de separación. Una, dos y abajo. Nada más eso. Vamos a verlo del lado de acá. Igual. Un puntito después del ojito con una ronda más arriba. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, un alfiler, dos puntos, 1, 2 y una ronda abajo que coincida con el ojito en la parte de arriba. A mí me va quedando de separación 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos entre cada una. ¿Ok? Recuerde que esto usted siempre lo puede realizar a su gusto. Si un puntito no le coincide está bien, pero sí que le queden siempre lo más similares posibles ambas, ¿ok? Entonces vamos allá. Voy a comenzar justo en este primer alfiler del cual ya les hablé. Miren, voy a mostrarles un poquito más cerquita por última vez para que se lleve una mejor idea, ¿ok? Y ahí voy a estar comenzando. Voy a dejar una hebra hacia arriba que con ella voy a asegurar ya por último. Y a su vez voy a ir retirando alfileres. Voy a introducir justo en el tercero y extrayendo en este del centro. Todo a la misma vez y que esta hebra nos quede por debajo de la aguja lanera. Y ahora sí que lo voy a retirar todito. La idea es que quede como recto en esta parte y luego una ligera inclinación. Luego voy a insertar exactamente en el mismo lugar, atrapando esa brita y comenzaremos la otra. Cuando ale, pues ya la va a sujetar y, pues obviamente, usted va a acomodar el tejido y así va a quedar. Me encanta, si usted la quiere hacer diferente, adelante, ¿ok? Yo les doy esta idea. Insertamos en el tercero, tirando hacia el del centro y atrapamos la hebra. Un bordado súper sencillo, la verdad que yo para nada soy una experta bordando, así que mientras más sencillo, mejor. Extraemos hacia donde mismo iniciamos para de este modo asegurar ahí en la parte de encima, ya que ahí encima pues irá luego el cabello. Y claro que sí, vamos a hacerle unas pestañitas ahora. Una vez hecho el nudo, yo lo inserto justo en el mismo agujerito y halo. ¿Ok? Quiero mostrarle esto, pues aquí en la parte de encima en este proyecto no se va a ver, pero para si en el futuro... Quiere hacer esto mismo con otro amigurumi, pues ya sepa cómo es. Y con la misma agujita lanera le halamos por dentro y ya se esconde, ¿ok? La ronda 1 del cabello la iniciaremos con un anillo mágico. Y dentro, 8 puntos bajos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo. Este cabello lo estaremos trabajando en espiral. A diferencia de la cabeza, sí. Lo trabajaremos en espiral. Es mucho más cómodo, yo lo sé, y no es necesario que quede tan prolijo. En la ronda número 2 estaremos realizando 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda y la acabaremos con 16 puntos. La ronda 3 la iniciaremos con un punto bajo y luego le siguen dos aumentos. Este es el primer aumento. Y el segundo. Luego vamos a repetir tres veces dos puntos bajos y dos aumentos. Un punto bajo, dos y le siguen dos aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir dos puntos bajos y dos aumentos dos veces más. Nos va a, nos va a quedar un puntito para acabar esta ronda y en él haremos un punto bajo. Habremos acabado esta ronda con un total de 24 puntos. La ronda número 4 la iniciaremos con dos puntos bajos. Uno. Y dos, le siguen dos aumentos. Este es el primero. Y el segundo. Luego vamos a repetir tres veces cuatro puntos bajos y dos aumentos. Un punto bajo. Dos. Tres. y le siguen dos aumentos. El primero, perdón. Este es el primero aún. Y el segundo. Entonces vamos a repetir cuatro puntos y dos aumentos dos veces más. Nos van a quedar dos puntos para acabar esta ronda. Y en ellos haremos dos puntos bajos. 1 y 2 y esta ronda la habremos acabado con 32 puntos. La ronda 5 iniciamosla con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 2 aumentos. El primero... Y el segundo. Luego vamos a repetir tres veces, seis puntos bajos y dos aumentos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Luego los dos aumentos. El primero. Y el segundo. Vamos a repetir 6 puntos bajos y 2 aumentos dos veces más. Nos van a quedar 3 puntos para acabar esta ronda y en ellos haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y esta ronda la habremos acabado con 40 puntos. La ronda 6 la iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le siguen dos aumentos. El primero y el segundo. Y luego realizaremos tres repeticiones, cada una de 8 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los dos aumentos. El primero y el segundo. Así repetiremos 8 puntos bajos y 2 aumentos dos veces más. Y para acabar la ronda nos quedarán 4 puntitos y en ellos haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, y 4, y esta ronda la habremos acabado con 48 puntos. En la ronda número 7 estaremos iniciando con 5 puntos bajos, 1. 2, 3, 4 y 5. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 10 puntos bajos y 2 aumentos.

Y el segundo. Entonces vamos a repetir 10 puntos bajos y 2 aumentos, dos veces más, y para acabar la ronda nos quedarán 5 puntitos y en ellos haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y 5 y habremos acabado esta ronda con 56 puntos. La ronda 8 iniciamos la con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego vamos a repetir tres veces 12 puntos bajos y dos aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 y 12. Le siguen los dos aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 12 puntos bajos y dos aumentos dos veces más nos van a quedar 6 puntitos y en ellos haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habremos acabado esta ronda con 64 puntos. Y hagamos una última ronda de aumentos. En la ronda 9 iniciemos con 7 puntos bajos. 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le siguen dos aumentos. El primero y el segundo. Luego repetiremos tres veces 14 puntos bajos y dos aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le siguen los dos aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 14 puntos bajos y 2 aumentos dos veces más. Nos van a quedar 7 puntos para acabar la ronda. En ellos haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta ronda la estaremos acabando con 72 puntos. Una vez terminada la ronda número 9, pues vamos a comenzar con los mechones. Para cada mechón de este novio vamos a iniciar con 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. A partir de la segunda, y voy a estar tomando esa brita trasera que se forma por detrás de cada cadena, voy a estar realizando 12 medios puntos altos. Un medio punto alto, dos, tres, y así continuaré hasta realizar un total de 12 y terminar todas las cadenas que tenemos. Una vez terminado los 12 medios puntos altos, así ha quedado este mechoncito, nos vamos a saltar un punto y en el siguiente un deslizado. Y así vamos a realizar cada mechón a todo el borde, ¿ok? Siempre subiendo con 13 cadenas, listas las 13 cadenas, comenzando a partir de la segunda, 12 medios puntos altos y para terminar el mechón se salta un puntito y un deslizado. Tantos mechones como le quepan en todo el borde, siempre saltando un puntito de la rondita anterior. Y acabemos el último punto deslizado. Pues en el último punto bajo de la rondita anterior estaría bien, donde usted guste va a estar bien. Y con esta brita, pues nada más eh, déjela lo suficientemente larga para asegurar. recuerda que no necesita esconder mucho, pues esto quedará pegado justo entre la cabeza y este cabello. Y ahora sí, pues coloquemos el cabello. ¿Ok? Ya lo tenemos listo. Y simplemente lo primero que yo voy a realizar es con pegamento, voy a unir centro con centro. Coloco un poco de pegamento aquí. Y así voy a intentar pegar centro con centro. ¿Ok? Sujeto hasta que enfríe. Con esta silicón pega súper rápido, va a depender mucho del pegamento que usted esté utilizando. Vuelvo y repito. Um, o si no lo dije antes, si usted va a realizar este muñequito para algún niño, siempre les recomiendo que lo haga con costura, pero no es para un niño en mi caso, así que lo voy a hacer pegado, pues sí que es cierto, es mucho más rápido. Ya luego voy a estar colocando pegamento, es más fácil si le colocamos en el cabello, en toda el área del cuadrado solamente, pues luego voy a estar enseñándoles cómo pegar mechón por mechón. ¿okay? Colocamos en el área del cuadrado y vamos a intentar llevar esquina con esquina de la cabeza. Sujeto hasta que pegue bien. Y ya luego, de igual forma, voy a continuar pegando el resto, ¿ok? Hasta que quede todo bien pegadito. Tanto pegamento como usted considere necesario. Llevando esquina con esquina. Sujeto para que pegue bien y el cabello bien puede colocar alfileres, ¿verdad? Y luego el pegamento o hacerlo de una sin alfiler alguno. Yo lo que quiero es pegar completamente cada mechón hasta donde llegue. No le voy a estirar, no lo considero necesario, ¿ok? Yo no quiero el cabello tan largo, pero si usted desea que quede largo, lo estira un poquito y listo. Si la puntita queda levantada está bien. Entonces colóquelo ahí donde quede y sujetamos. Es muy fácil hacerlo con pegamento, la verdad. La mayoría de nuestros amigurumis los trabajamos esta unión con costuras. ¿Verdad? Así voy a continuar pegando uno por uno cada mechón. No considero necesario mostrar esto, pero sí que les voy a mostrar cuando esté llegando a esta área de enfrente y también a los mechoncitos de adelante, así que no se sé me adelante. Si en algún momento nota que un mechón le queda encima de otro, como va a ser el caso de este, y por esa razón se lo estoy mostrando, está bien. Lo coloca un poquito encima del otro, no pasa nada por ello. ¿eh? Vean que no es perfecto. Donde vaya quedando, así estará bien, es un cabello, no ha de ser perfecto. Ya luego que acomode un mechoncito encima del anterior, pues los demás van a ir tomando su lugar. ¿Ok? Ahí tengo a mi nena al ladito mío, es lo que están viendo en movimiento. <laughs> ok, ella está esperando que termine el novio porque ya le colocó la cabecita a la novia y ahora dice que quiere el muñequito completo. <laughs> Nada, voy a continuar hasta tenerlo todo pegadito. Hasta aquí, te gusta, te gusta así, ok. Entonces, vamos ahora a pegar estos que están pegaditos a la oreja. Y sencillo, el que quede justo encimita de la oreja, voy a colocar un poquito de pegamento en esta parte y un, una pizquita encima del mechoncito que tenga del lado para hacer este doblez y que así quede. Nos pasamos al siguiente ladito y lo hacemos lo más similar posible. Pegamento en esta área y luego en el mechoncito que está detrás. Bajamos y luego doblamos. Vamos a estirar un poquito la orejita para que se vea. Y lo siguiente que voy a realizar es pegar dos. ¿Ok? Con dos que usted pegue delante de la orejita va a estar bien. O también puede pegar uno y luego este encima. Creo que así. Se verá un poquito mejor. Tal vez vamos a hacer uno. Lo voy a dejar ahí sueltito. Y el siguiente voy a colocar un poquito y luego encima. Esto usted lo puede peinar como guste, ok. Y lo mismo voy a hacer o lo más similar posible de este otro lado. Ya vean que aquí no me queda demasiado espacio, así que lo voy a hacer un tilín diferente. Y va a estar bien, no pasa nada con eso. Este ahí, ras con ras con la orejita. Y luego el siguiente lo voy a colocar como poquito arriba de este. Dependiendo de cómo le haya quedado a usted, pues lo corre un poquito más hacia detrás o no. Yo quiero que se vea toda la ceja, por esa razón lo estoy haciendo así. Y ahora sí, pues con este cabello que ha quedado aquí, con todos estos mechones, en mi caso me han quedado 2, 4, 6, 8, 10. Me han quedado 10. Voy a intentar estirarles un poquito. Y luego los voy a acomodar así hacia detrás Yo quiero que así me quede peinadito. Algo sencillo, rápido de realizar. Y así como me haya quedado, pues voy a colocarle pegamento. Voy a separarles un poquito. Y aquí voy a colocar pegamento. También esta área, este detalle lo puede hacer con costura. Pero obviamente le va a tomar más tiempo. Yo así lo voy a hacer. Vean cómo lo doble un poquito. Y ya que lo tenga donde lo deseo, entonces ajusto un poco para que pegue. Y hay partes que no van a quedar pegadas, pero está bien. Así me gusta. Miren, este quedó sueltito. Vamos a darle una pizquita de pegamento aquí. No quiero que quede suelto. Lo quiero más peinadito. Dependiendo de cómo usted lo desee. Es el detalle acá. Deje volar su imaginación y peínelo como guste. Okay, pero a mí así la verdad que me encanta. Y una vez que hayamos colocado el cabello, vamos entonces a unirle con el cuerpo. Y de este modo pues habremos terminado nuestra parejita de novios. Espero y sean de su agrado. A mí la verdad que me encantan. Creo que le podemos hacer más detalles. Vamos a ver qué más se me ocurre para los próximos tutoriales. No olvide dejarme saber por favor si le gustan nuestros vídeos con su like y su comentario. Es algo que realmente nos ayuda a seguir eh, con este proyecto y llegar cada vez a más personas. Y si aún no se ha suscrito a este canal y le gusta lo que ha visto, pues no olvide hacerlo y activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo a este canal. Gracias, un millón de gracias por ver estos vídeos hasta su final y nos vemos en un próximo proyecto. Chao, chao.